Muy buenas tardes, bienvenidos a usted a Su Opinión. Les saludo con muchísimo gusto, como cada tarde, completamente en vivo desde la capital del estado de Quintana Roo para toda la península. Un saludo con gusto a Yucatán, a Campeche, que como cada tarde están al pendientes de esta, la señal de Canal 10. Y bueno, sin más, recuerde que este es su espacio y para hacer lo propio puede llamar al teléfono 129-2462, la línea directa para hacer comentarios y denuncias ciudadanas. Todas ellas saldrán, por supuesto, en este espacio y sin duda su voz será escuchada. Vámonos, sin más, con la información acontecida a lo largo del día de hoy, lunes ya 20 de julio. Y para comenzar, se da a conocer que en Quintana Roo más del 50% del SUBSEMUN, este subsidio para la seguridad municipal, ha sido entregado ya, pero sobre todo usado para poder mejorar el sistema, por supuesto, el sistema de seguridad y policíaco en Quintana Roo. Aplicados ya en el estado el 50% de los recursos del subsidio para la seguridad en los municipios SUBSEMUN, es decir, se han empleado un promedio de 130 millones de pesos de los 220 que fueron asignados en el Fondo de Aportación para el 2015, informó el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ángel Torres Fritz. La concertación de estos recursos fue en el mes de enero, diciembre-enero, que concertamos los recursos para tanto del subsidio para la policía acreditable como el Fondo de Aportación para la Seguridad, así como coadyuvamos con los municipios, con los 5 municipios del estado que cuentan con el SUBSEMUN. Hasta el momento estamos en el proceso de ejecución de los programas. Ya vamos, al menos en la parte estatal, llevamos un ejercicio ya de aproximadamente el 50% de estos recursos. Refirió, este 2015 se han aplicado los recursos en las fechas correspondientes, ya que en los 2 años anteriores los recursos se retrasaron. Agregó, el ejercicio ha sido aplicado en 5 municipios de Quintana Roo, denominados como de alta incidencia delictiva, es decir, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Otompe Blanco y Solidaridad. Con imágenes de Leonardo Hernández, para Su Opinión, Erika Novelo. Y bueno, también es ya bien sabido que son los familiares muchas veces los que normalmente estafan a las personas de la tercera edad. Esto porque se sabe que los apoyos son entregados en manera virtual, es decir, ahora con tarjetas, muchas de ellas con tecnología fuera del alcance de estas personas ya adultos mayores, de lo que se aprovechan familiares. Esta es una información que sin duda llama la atención, sobre todo para autoridades que intentan que el apoyo llegue precisamente a este sector vulnerable. Ser estafados en muchas ocasiones por familiares o personas de confianza es una de las problemáticas por las que se enfrentan los adultos mayores, principalmente con el cobro del apoyo del programa 60 y más, ya que en muchas ocasiones tal recurso nunca llega a sus manos. Así lo reconoció la subdelegada de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol Quintana Roo, Paola Obando. Pues mira, no precisamente vienen a decir que sus hijos le quitan el apoyo. A veces ellos vienen y dicen, oye, es que no me llegó el apoyo. Sobre todo los abuelitos que cobran con tarjeta. Entonces, a veces ellos, como pues algunos no saben usar los cajeros o les da trabajo salir a los cajeros, le piden el favor a algún familiar, le dan la tarjeta que él les cobre el apoyo. Y pues sí hay algunas personas que pues sí les toman el dinero y los abuelitos piensan que no se les depositó. Mencionó que estas situaciones únicamente se dan en las ciudades, que es donde se hacen depósitos directamente a la cuenta del adulto mayor y este tiene que ir a un cajero automático para retirar el dinero. Sin embargo, muchas personas de la tercera edad no saben utilizar estos aparatos, por lo que piden ayuda a familiares o gente cercana de confianza, lo que resulta contraproducente. Añadió que esta problemática no pudiera presentarse en zonas urbanas, ya que en estas áreas se les entrega el recurso directamente a los beneficiarios. En los municipios que tienen, donde se paga por tarjeta, o más bien en las ciudades que es donde se paga por tarjeta, que es Chetumal y que es Cancún. Comentó que no se ha logrado encontrar forma alguna para reducir estos números, ya que son los adultos mayores los que otorgan la confianza a los que retiran la pensión, pero se está en búsqueda de estrategias. Para Su Opinión, Aurora Montiel.
Y una buena noticia para el sector ganadero en Quintana Roo, y es que Bacalario Tompe Blanco, caracterizados por llevar a cabo esta actividad primaria, se han visto beneficiados ya con la llegada de la temporada de lluvias, que ha logrado favorecer los campos y, por supuesto, mejorar su producción. Reportan mejorías en el sector ganadero del sur del estado. Una vez iniciada la temporada de lluvias, los jagüeyes pudieron abastecerse y los pastos reverdecieron, por lo que los productores se encuentran en tiempos de mejorar el ganado para su venta, aseguró el subsecretario de Ganadería, Sergio de la Cruz Osorno. Afortunadamente ya tiene casi un mes que empezaron las aguas. Bacalar sobre todo y Otompe Blanco, que es la parte fuerte de la ganadería aquí en el sur, se han estado componiendo los jagüeyes, ya tienen buena agua, el pastizal va reverdeciendo. Las asociaciones reportan mucha movilidad entre ellos, conjuntamente con Unión, y sobre todo que lo más importante es que ahorita empieza el periodo de mejorar el ganado para vender. Mencionó las zonas que tuvieron mayor afectación durante la pasada sequía, es decir, la comunidad denominada de los Bacalares hasta el municipio de Felipe Carrillo Puerto, ya se ha recuperado gracias a las aguas que se han dejado caer, por lo que el pasto se está reverdeciendo y los productores han abastecido sus jagüeyes. Con imágenes de Leonardo Hernández, para su opinión, Erika Novelo. Sin duda alguna es una buena noticia para el sector ganadero, que tuvo muchos problemas en este inicio de 2015, por supuesto afectados por las grandes temporadas de seca y las intensas temperaturas. Sin embargo, esto es algo pasajero, por ahora se tiene una buena racha y continuará así, si es que lo permiten las condiciones climatológicas. Por otra parte, también hablando de personas que se dedican a ganarse la vida, como son los empresarios, ante el constante incremento de la inseguridad, sobre todo en los municipios del norte del estado, para ellos, la CROC ha empezado a dar ya cursos, pero en coordinación con autoridades de seguridad pública federal, para capacitar a todos aquellos empresarios que deseen prevenir el delito. Ante el aumento de extorsiones a empresarios locales en Benito Juárez, la CROC, en convenio con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ha estado impartiendo capacitaciones a los afiliados en prevención del delito, informó el secretario general de la CROC en el municipio de Benito Juárez, Mario Machuca Sánchez. En cuanto a capacitación, nosotros tenemos varias formas. Con ellas hemos tenido incluso acuerdos con la Secretaría de Seguridad Pública Federal para tratar de que los compañeros, cuando menos, sean una parte importante de la prevención del delito. Eso nosotros lo atacamos desde las empresas. Obviamente directo al trabajador, para que ellos no sean vulnerables hacia cualquier tipo de extorsión. Explicó, uno de los cursos que se han impartido es en contra del delito cibernético, ya que el uso de las nuevas tecnologías han sido la vía de nuevas formas de criminalidad en los empresarios locales, delitos que contribuyen a que los que han sido víctimas no denuncien por miedo o por acoso. Con imágenes de Leonardo Hernández, para su opinión, Erika Novelo. De este tipo de capacitaciones, puesto que el sector más afectado por la inseguridad ha sido desde ya varios meses para la fecha el sector empresarial en todos los rubros, llámese desde sectores primarios o secundarios, son afectados verdaderamente, ya no importando las cantidades de dinero incluso que se manejan, puesto por 300 o 400 pesos en caja se llevan no solamente sustos, sino ataques con violencia y laceraciones en su integridad física y en sus locales. Cosas como estas, bueno, no solo los hacen sentir más seguros, sino que les enseñan a saber defenderse en caso de que existiera alguna contingencia, como lo son estos asaltos que se dan a la orden del día en todos los puntos de Quintana Roo. Por otro lado, y hablando precisamente de esta vulnerabilidad que tienen las personas hacia sus derechos humanos, en Quintana Roo se ha planteado ya un cambio a la ley para proteger estrictamente a estas personas que protegen y a pesar de su condición, los derechos humanos de las personas, y al sector periodístico que arriesga su vida por buscar información veraz y oportuna. Unificarán leyes para protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Quintana Roo, presentadas por el Ejecutivo del Estado Roberto Borges Angulo y el diputado local Sergio Bolio, con el objetivo de proteger
a las personas que ejercen el periodismo y a las defensoras de los derechos humanos, y con ello promover la libertad de expresión y la tolerancia, informó el diputado local Sergio Bolio Rosado. El Ejecutivo del Estado, como ustedes saben, tiene otra iniciativa. Y por supuesto escuchar las opiniones de los que conocen del tema y con esos elementos crear un documento que conforme a fundamento legal podamos tener una herramienta útil para que se cumpla el objetivo que perseguimos. Destacó, en la ley se establecerán que los que ejercen el periodismo y los que protegen los derechos humanos cuenten con el respaldo necesario del gobierno, con medidas preventivas y de apoyo establecidas en la ley, y que también cuenten con el apoyo de la autoridad, con el fondo propuesto. El objetivo de crear un fondo, ellos hablan de un fideicomiso, el que se cree un fondo donde se le permita tener acceso a los periodistas que así lo decidan, recursos para capacitarse mejor, para tener mejores herramientas de trabajo, para tener, para poder garantizar en su momento las necesidades de sus familias, pues yo creo que eso es importante. Destacó, lo importante es mantener salvaguardado el derecho a la información y a los que ejercen el periodismo, permitirles que lleven a cabo una mejor capacitación y acceso a mejores condiciones laborales. Con imágenes de Leonardo Hernández, para su opinión, Erika Novelo. Muy importante este tipo de situaciones, las cuales, bueno, protegen a un sector vulnerable en cuestión de realizar su trabajo. Y es que en nuestro país el hecho de ser periodista es una actividad de alto riesgo, con grandes índices no solo de preponderancia hacia la violencia, de sufrir ataques cuando se realizan sus labores e incluso amenazas, sino también motivo de desaparición forzada, la cual es muy común en lugares como lo son el centro del país y el norte del país, donde la delincuencia organizada tiene gran peso. Entonces, el defender a este sector vulnerable, así como a las personas que se dedican a proteger los derechos humanos, sin duda alguna habla de un proceso muy grande de reconocimiento hacia su trabajo. Por otra parte, vámonos con información del sector turístico, porque le hemos llevado puntualmente acerca de la situación que se vive en los destinos de Sol y Playa, de Quintana Roo y de todo el Caribe, con la presencia de verdad exagerada del sargazo, que se ha convertido en un problema de índice mayúsculo, el cual autoridades de todos los niveles, además de ser tanto administrativas como ambientales, han volteado a ver los ojos. Bueno, tan solo en la Costa Maya, más de 50 toneladas, por lo menos cada 4 días, se ha logrado contabilizar, se recogen de las principales playas. Hasta 50 toneladas de sargazo cada 4 días se están retirando de las playas de Mahahual, prestadores de servicios, lo que demuestra el grave problema de la llegada de algas marinas a esta parte en el Caribe mexicano, señala William Calderón, alcalde de la comunidad de Mahahual. Refirió que esta enorme cantidad de algas marinas retiradas de las playas representa una parte de las playas del destino turístico. De lo que es la zona de restaurantes y hoteles, una parte hemos podido combatirlo un poco, pero no es suficiente. Ahorita estamos trabajando con la idea de que los 3 niveles de gobierno le entren al paquete. Nosotros hablamos de 40, 50 toneladas cuando hacemos la recoja cada 3, 4 días, pero no del todo. Hay áreas donde no podemos entrar, como es lo del muelle de pescadores, hacia el final no podemos entrar porque es un área muy pequeña, pero es bastante. Los turistas que están llegando a Mahahual señalan que es un problema natural que afecta sobre todo a los bañistas más pequeños. Bueno, la Costa Maya está hermosa, el problema nada más es el sargazo que tiene. De ahí en fuera todo está perfecto, pues principalmente los niños, ¿no? Pero de ahí pueden nadar bien y todo lo demás, ¿no? Este proceso natural se ha generado desde el mar de los sargazos por el Triángulo de las Bermudas, en donde miles de toneladas de sargazo están siendo enviadas a las playas del Caribe, afectando sobre todo a la actividad turística. Con imágenes de Marcial Martínez, para su opinión, Juan Pablo Hernández. Vamos a una pausa, en un momento más información para usted. Inicia tu mañana bien informado en Omelet Político. Omelet Político, con los periodistas de la opinión más impactante. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad, porque en este programa
estamos hechos de muchos. Omelet Político. Restaurant and Steakhouse El Faro. Ven y deleítate con el exquisito sabor de nuestra alta cocina internacional y los cortes más selectos. Que tu paladar se deleite degustando los mejores vinos y disfruta de una experiencia única en el lugar más vanguardista de Chetumal. Restaurant and Steakhouse El Faro. Si lo pruebas, seguro regresarás. En la Universidad y Escuela Modelo, te damos educación de calidad. Ven y estudia tu preparatoria. Además, conoce nuestras carreras en comunicación, cirujano-dentista, nutrición, derecho, psicología y diseño interactivo, así como nuestros posgrados. No pierdas esta oportunidad y sé parte de la gran familia modelista. Visítanos en carretera Chetumal, Subteniente López, teléfonos 129-2951. Porque ser modelista es sinónimo de grandeza. Universidad Modelo, para sí, para todos. Diario de Quintana Roo, integrado a la vida quintanarroense. Suscríbete con nuestros diferentes precios de acuerdo a tu economía. 28 años nos respaldan en información veraz y oportuna. Diario de Quintana Roo, integrado a la vida quintanarroense. Proyecta tu empresa. MacroSign te ofrece impresión digital. Anuncios luminosos. Señalización. Espectacular. Carteles. Y todo lo que imagines para dar a conocer tu negocio. Servicio eficiente y materiales de la más alta calidad. MacroSign, proyecta tu empresa. Estamos de regreso con más información para usted. Gracias por estar con nosotros y brindarnos su confianza. Y bueno, la Escuela Modelo se ha caracterizado ya por convertirse en una de las preferidas en la capital del estado, pero sobre todo por brindar 6 carreras que son ad hoc a las necesidades del sur del estado. Con sus 6 licenciaturas y sus 2 maestrías, la Universidad Modelo es hoy una de las instituciones educativas más completas y sólidas en Chetumal, la cual cuenta con talleres y salones especializados en donde los alumnos pueden realizar sus prácticas, observaciones e investigaciones, tal y como lo harían en su vida profesional, para que de esta forma tengan la experiencia que a futuro les podrá servir en el campo laboral. En el caso de la Universidad Modelo Chetumal, les podemos garantizar que la institución está en regla. Desde que la institución llegó en el 2009 a establecerse en el estado, en la capital del estado, ha trabajado de manera coordinada con la Secretaría de Educación y nuestras licenciaturas cuentan con los registros de validez oficial, no tenemos ningún problema. María Teresa Urzaiz Duch, directora de la institución, informó que las licenciaturas son cirujano-dentista, comunicación, derecho, diseño interactivo, nutrición, psicología, mientras que las maestrías son en ingeniería mecatrónica y en sistema de justicia penal acusatorio y litigación oral, todas debidamente registradas y esperan que en este ciclo escolar que está por iniciar, la matrícula estudiantil que cerró con poco más de 300 alumnos alcance por lo menos los 450. Para su opinión, Rosy Dorado. Río Revuelto con nuestra directora de noticias, Fátima Vázquez. El presidente municipal de Otompe Blanco, Eduardo Espinosa Abushapki, continúa haciendo su luchita para tratar de amarrar la candidatura a la gobernatura de Quintana Roo. Directamente en la Ciudad de México, a donde ha viajado recientemente al menos en 5 ocasiones. Lo malo es que lo está haciendo con el dinero de los otonenses bajo el argumento de que en realidad viaja al centro del país para gestionar recursos para cubrir pasivos municipales y para obra pública en Chetumal, capital de Quintana Roo.
Pero no basta con los importantes recursos que se gasta Espinosa Ushapqui en cada viajecito con cargo al erario capitalino, sino que además se hace acompañar de una comitiva de al menos 8 funcionarios municipales. Su más reciente viaje relámpago lo hizo apenas el jueves 16 de julio, y en el aeropuerto se pudo observar a sus demás acompañantes con todo y maletas, entre los que se encontraban su secretario particular, el oficial mayor, el secretario de la comuna, el tesorero y hasta el jefe de prensa, entre otros. El derroche de dinero en viáticos y pasaje es insultante, pues en esos infructuosos viajes ya se ha erogado al menos unos 200,000 pesos, dinero que sale de las raquíticas arcas municipales de un municipio sumido en crisis y deuda perpetua. Sin embargo, y otorgándole el beneficio de la duda, de ser ciertas las pretensiones de Ushapqui de que se sacrifica viajando con su comitiva para traer recursos al municipio, solo se evidencia su falta de gestión ante el gobierno federal. Pues él mismo reconoce que ya son 5 los viajes que realiza a la Ciudad de México para buscar ese supuesto recurso que ya le está costando más a los contribuyentes que si lo pusieran directamente en sus bolsillos. Seguramente Eduardo Espinosa Ushapqui será uno de los primeros en recibir jalón de oreja y ser llamado al banquillo de los acusados, pues el secretario de gobierno, Gabriel Mendicuti, lo dijo muy claro, que se amonestará a los adelantados que con sus desenfrenadas aspiraciones le falten al respeto a la imagen del gobernador del estado. Se despide de ustedes, Fátima Vázquez. Paradójicamente a esta situación y por supuesto ante el temor de los trabajadores de la comuna de ser despedidos por la falta de dinero en el ayuntamiento, el oficial mayor asegura que no tienen de qué temer, puesto que a pesar de los recortes no se tocará la plantilla laboral. Llama a la tranquilidad el oficial mayor de la comuna de Otompe Blanco, Martín Muñoz Tun, ante el panorama difícil que presenta la federación y que podría repercutir en los ayuntamientos de todo el país, dado que en Otompe Blanco existen 2,300 trabajadores entre sindicalizados y de confianza. El oficial mayor sostuvo que deben de tener tranquilidad ante el panorama adverso que presenta la federación por un ajuste financiero para el próximo año 2016, ya que lo prioritario será la conservación de las plazas laborales. Lejos de un ahorro, estamos logrando brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, ¿no? Esto es lo que pues, siempre se ha exigido a las autoridades. Nosotros en este momento, el presidente toma la decisión de pasarnos un edificio nuevo, oficinas que habían estado paseando por otros puntos de la ciudad, así como el Instituto Municipal de Economía Social, que es un instituto que fue creado en esta administración, y la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, que son oficinas que habían estado en un edificio muy viejo, ya en condiciones que no son las ideales para brindar una atención, ¿no? Tranquilidad laboral que desde un principio el presidente le apostó a la capacitación, así como a que los sueldos sean puntuales. Entonces creo que se ha logrado esa encomienda que el presidente nos ha instruido para que los trabajadores en tiempo y forma estén cobrando con todas sus prestaciones. Dijo que con una política de austeridad están buscando la alternativa para que los trabajadores estén con una confianza en su trabajo y este que sea intocable, a pesar de las complicaciones financieras que atraviesa la nación y serán reflejadas por la federación hacia los estados y municipios de todo el país. Con imágenes de Marcial Martínez, para su opinión, Juan Pablo Hernández. Y una queja reiterada de los vendedores de pollo fresco en la capital es la falta de información por parte de autoridades de salud, como lo es la COFEPRIS, para saber la regulación que se tiene que llevar y cumplir para no ser sancionados. En esta ocasión se quejan de la falta de información porque aseguran existen nuevas normas que les costarán recurso para invertir, pero que además se encuentran desorientados, puesto que no se ha notificado en tiempo y forma a todos los vendedores, únicamente a unos cuantos. Exigen información detallada por parte del sector salud. Indignados los cortadores de pollo en la capital del estado ante los diversos requerimientos que las autoridades les han establecido para poder laborar, esta vez la COFEPRIS agrega uno más,
que es el que maneja en su producto en charolas con hielo, una solicitud que se les ha hecho más que absurda, pues el calor no permitirá que este se mantenga por mucho tiempo, además de lo costoso que les resultará. Ya son muchas cosas que está pidiendo desde municipios, acceso, o sea, todo lo que nos han dicho los hemos estado tratando de resolver. Por ejemplo, cuando nosotros veníamos con nuestras manos afuera, hicieron que gastáramos un dineral, la verdad, cada quien construyendo sus mesetas, haciendo todo lo que pedían, ¿no? Y pues ahí está, mira, lo hicimos. Ahorita vienen con eso, que quieren que el pollo se mantenga en charolas con hielo. O sea, si más que ya ahorita está baja la venta, no se está vendiendo lo que se debería de vender. Imagínate si me pongo a comprar hielo. ¿Cuánto dinero voy a gastar en hielo? Aunado a dicha situación, aseguraron la COFEPRIS, tan solo han notificado sobre este nuevo requerimiento a unos cuantos vendedores, por lo que tampoco se está procediendo de una manera correcta. Pues para nosotros, por el tipo de trabajo que tenemos, pues aquí no hay aire acondicionado, el hielo se va a derretir mucho y todo, pero en parte también porque se mantiene el producto. Pero sí necesita, por ejemplo, en lo que no estamos de acuerdo es que a unos nomás ya nos visitaron. Lo que queremos es que, como hizo Salubridad, que junte una junta así para todos los polleros y que nos expliquen lo que realmente quieren para que todos estemos parejos. Los empresarios locales han solicitado a las autoridades se les brinde capacitación para el manejo de su producto en torno a esta nueva petición, que es la de mantener su producto expuesto a la venta en charolas con hielo. Con imágenes de Leonardo Hernández, para Su Opinión, Erika Novelo. Y bueno, esto piden ser justos realmente a la hora de medir la calidad de su producto. Aseguran ya se sienten asediados por parte de la Secretaría de Salud, que si bien hubo problemas con la sanidad en un establecimiento de pollo asado hace unos meses, como recordará, en el municipio de Bacalar, donde incluso hubo muertes, se han reforzado las medidas en esta época para que con los intensos calores se brinde la calidad necesaria en el producto. Sin embargo, lo único que piden es que los lineamientos les sean entregados de manera formal, se les sea capacitados, se les sea explicados para no cometer ningún tipo de error y por supuesto no tener que pagar consecuencias por el hecho de no estar al corriente o al día con todos los requerimientos. Es sin duda un sector grande que deja divisas a muchas familias y que por supuesto tendría que tener el tacto ahí la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS para lograr brindarles la capacitación necesaria a todas estas personas, que es la manera en la cual llevan el pan a su mesa. Por otro lado, también hablando de precisamente recurso, es bien sabido, como le informamos hace apenas unos momentos en Río Revuelto, la enorme cantidad de viajes que ha realizado el Ayuntamiento Capitalino en búsqueda de recurso a la ciudad capital. Bueno, pues en esta información el día de hoy, de nueva cuenta funcionaria de la comuna se dirigió hacia la Ciudad de México, en esta ocasión para seguir llevando papeleo, puesto que no se había terminado de dar todos los requisitos para poder gestionar estos famosos apoyos. Al parecer, el presidente municipal de Otompe Blanco, Eduardo Espinosa Bushapki, y sus 8 acompañantes olvidaron llevar documentos importantes a la Ciudad de México para la gestión de los recursos que están solicitando a la Federación y por el cual han tenido que viajar recurrentemente a la capital del país, pues la mañana de este lunes le tocó al turno a la directora de Obras Públicas, Claudia Granados Méndez, entregar dicha documentación al Senado de la República. Sí, efectivamente voy a entrar a viaje de trabajo. ¿A la gestión de recursos? A llevar parte de la documentación para la gestión de recursos que ya empezó a hacer el presidente municipal. ¿Esos recursos, cuál es el monto y para qué se utilizarían? Son varios, más que otra cosa son pavimentaciones lo que estamos gestionando, son aproximadamente 120 millones de pesos. ¿Eso para qué avenidas o...? Para distintas partes de la ciudad. Sí, no es para una sola avenida, es para todos los diferentes puntos de la ciudad. Y es que fue apenas el miércoles de la semana pasada cuando el presidente municipal de Otompe Blanco, Eduardo Espinosa Bushapki, viajó a la Ciudad de México y con él su particular, el oficial mayor, el secretario de la comuna, el tesorero y el jefe de prensa, supuestamente para continuar las gestiones de recursos, aunque olvidaron llevar consigo documentos que la directora de Obras Públicas terminó llevando. Para Su Opinión, Rosy Dorado.
Vamos a una pausa. Al volver, más información en este espacio, su opinión. Winners Restaurant and Sport Bar. Transforma tu experiencia gastronómica y diviértete en un ambiente deportivo. Desayuna como en casa, almuerza con estilo y cena como en las grandes ligas. Winners Restaurant and Sport Bar. Inicia tu mañana bien informado en Omelet Político. Omelet Político, con los periodistas de la opinión más impactante. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad, porque en este programa estamos hechos de muchos. Omelet Político. Diario de Quintana Roo, integrado a la vida quintanarroense. Suscríbete con nuestros diferentes precios de acuerdo a tu economía. 28 años nos respaldan en información veraz y oportuna. Diario de Quintana Roo, integrado a la vida quintanarroense. Fashionista. Safras International, lo más exclusivo en ropa americana, zapatos y accesorios de moda. Más de 1,000 diseños de última moda, mayoreo y menudeo. Interior de Plaza Victory, zona libre de Belice. Oros y Luces Salón es actitud hacia la belleza. Un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres. Déjanos consentirte con estilistas profesionales que van de la mano de las mejores y más exclusivas marcas del mundo. Oros y Luces Salón. Transformamos tu imagen en sueños hechos realidad. Restaurant and Steakhouse El Faro. Ven y deleítate con el exquisito sabor de nuestra alta cocina internacional y los cortes más selectos. Que tu paladar se deleite degustando los mejores vinos y disfruta de una experiencia única en el lugar más vanguardista de Chetumal. Restaurant and Steakhouse El Faro. Si lo pruebas, seguro regresarás. Gracias por continuar con nosotros en este espacio, su opinión y también por su denuncia ciudadana, que es la que hace posible este espacio. Gracias por la confianza, por darnos todas estas situaciones que a usted le preocupan y que por supuesto a nosotros también nos interesan. Y bueno, vámonos directo a una de las preocupaciones más comunes de la ciudadanía, que es el índice de delincuencia existente en el estado. Y es que Quintana Roo se ha logrado posicionar en los primeros lugares con el delito de robo, que presenta el más del 32% de las denuncias existentes. Engrosa el delito de robo el número de demandas ante la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo al acumular durante el primer semestre del año poco más del 32% de las denuncias establecidas ante los ministerios públicos. La instancia de Procuración de Justicia también registró más de 30 denuncias por la vía de extorsión. Junio, más que nada. Tenemos en total, en cuestión de denuncias, un promedio de 7,000 en general. El robo ocupa un 32% por sí solo, y de ahí tenemos delitos como lesiones, como lo que llamamos daños, que en realidad mucho de ello tiene que ver con accidentes de tipo de tránsito. De ahí bajamos en escala a lo que es temas como abuso de confianza. De enero a junio del presente año, la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo mantiene un registro de alrededor de 7,000 denuncias, siendo el delito de robo el de mayor incidencia al ocupar el 32% de las querellas, seguido por el delito de lesiones y daños, así como el cobro de derecho de piso y extorsiones.
En el caso de extorsiones, hemos registrado a lo sumo 27 en lo que va del año, que han sido en su mayoría, como lo hemos visto, de tipo telefónico, que llamamos en ese sentido engaño telefónico, y en escasamente unos 6 eventos han sido ya donde la persona se ha presentado físicamente a exigir algún tipo de pago, lo que conocemos como derecho de piso. El delito de extorsión en comparación al 2014 presenta una disminución significativa, precisó el Procurador de Justicia del Estado al registrarse únicamente 30 denuncias por este delito. No obstante, la desconfianza de la ciudadanía hacia las instancias policíacas y de Procuración de Justicia han generado una disminución significativa del ciudadano para denunciar. Para su opinión, José Palma. Sin duda es alarmante, puesto que es el delito que más padecen los ciudadanos, los empresarios, en fin, todos los índices de la sociedad apuntan a que es el delito que va en incremento y que más, más dolor de cabeza le da a la ciudadanía. Por otro lado, vámonos con más información, no alejándonos del tema, y es que las adicciones buscan ser combatidas con mayor efectividad en Quintana Roo. Firma convenio el gobierno del estado, encabezado por Roberto Borges Angulo, con instituciones a nivel federal para poder combatir las adicciones en Quintana Roo. El gobierno de Quintana Roo, en conjunto con la Comisión Nacional contra las Adicciones, así como la Secretaría de Salud en el estado, firmaron el convenio de colaboración para la prevención y atención de las adicciones en la entidad. Como parte de la firma del convenio de colaboración, también se dio por reinstalado el Comité Estatal contra las Adicciones. Es una importancia que todos formemos parte de esta lucha contra este flagelo que son las armas. Porque si no actuamos a tiempo o no se logra concientizar del daño que pueden lograr ante la sociedad y las futuras generaciones estas drogas, este enemigo que está acechando, vamos a tener un retroceso como país y vamos a tener un retroceso como Estado. El jefe del Ejecutivo, acompañado por el titular de la CONADIC, Manuel Mondragón y Calp, entregó el nombramiento del comisionado estatal contra las adicciones a José Francisco Castillo Carrillo, subsecretario de Salud en la zona sur de la entidad, y reinstaló la Comisión Estatal contra las Adicciones. El día de hoy apoyo esta conformación de este equipo de trabajo. Muy varias, vamos a trabajar de la mano con la Secretaría de Salud Estatal, con la CONADIC, con el sector salud federal, con la sociedad civil, y todos de la mano vamos a hacer que tengamos atención importante y especial con el tema de las adicciones. Por su parte, Manuel Mondragón dijo que la base de la prevención es una comunicación permanente con la sociedad, porque de esta manera se conocen y atienden los problemas en las escuelas, familia, trabajo, entre otros puntos. Todos, cualquiera que sea el nivel, el grado de responsabilidad, debimos hacer nuestra parte. Y esto es exactamente lo que hoy pretendemos motivar y mover a nivel nacional. El trabajo de CONADIC es mover a las instituciones. Por una parte, a las instituciones de gobierno, por otra parte, a las instituciones privadas. El primer mandatario precisó que su gobierno trabaja continuamente en la búsqueda de mayores recursos para la creación de programas de prevención que permitan mantener una sociedad sana. Para su opinión, José Palma. Y por otra parte, también es bastante plausible el hecho de que rebasaran las expectativas de venta a los mercados locales de la capital en esta temporada vacacional, con más de un 40% de ventas, cosa que no se esperaba. De hecho, tenían hasta temor de que se redujeran. Repuntan las ventas en los comercios del sur del estado ante el inicio de las vacaciones hasta en un 40%, lo que representa un respiro de esperanza para los empresarios ante las bajas ventas que se habían registrado. Así lo declararon mismos locatarios. Como el 40% más que a lo que vendíamos. Pero sí hay algo, porque hay... Veo que hay mucha gente de fuera, por acá, que vienen de vacaciones y hay algo de movimiento. Mencionó que en comparación a las ventas que se registraron en el año pasado, ha incrementado el número de visitantes y consumidores foráneos, lo que ha logrado un repunte en sus ventas.
Añadió que esto no representa que los comerciantes se confíen, pues conocen los comportamientos de las ventas, por lo que al finalizar las vacaciones, sus percepciones vuelven a bajar drásticamente, por lo que tienen que reinvertir en sus negocios, como también hacer provisiones necesarias para aguantar a la próxima temporada vacacional, que sería hasta el mes de diciembre. He perdido para la papa, para la comida y para las entradas de clase que se aproxima también, para los niños que van a la escuela, es otro gasto que uno tiene. Y hay que ahorrar, hay que guardar el dinero, cuando vienen los gastos, hay que de ahí vamos a sacar para los gastos, para los niños, para los chavos que van a la escuela. Comentaron que en algunos locales se han logrado hasta 4,000 pesos más diarios de las ventas que se habían registrado. Sin embargo, al término de las vacaciones tendrán que esperar 4 meses para poder volver a tener un repunte en sus ventas, ya que la afluencia incrementa nuevamente en diciembre, cuando los consumidores inician sus compras para las festividades de ese mes, como lo es Navidad y Año Nuevo. Para Su Opinión, Aurora Montiel. Y por otra parte, se siguen destapando ya los partidarios del PRI, y es que en esta ocasión es la diputada federal Lisbeth Gamboa Son quien asegura también buscará contender hacia la presidencia municipal de Otompe Blanco. La diputada federal Lisbeth Gamboa Son también se pronuncia con aspiraciones por contender por la candidatura del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Otompe Blanco. De cara al poco tiempo que le resta como legisladora federal, ya que este 31 de agosto vence su periodo como tal, la funcionaria federal manifiesta tener aspiraciones por la presidencia municipal de Otompe Blanco. Yo quiero seguir trabajando por mi ciudad, quiero seguir trabajando por mi estado. Yo no sé realmente si después del 31 de agosto yo vaya a tener una participación activa dentro del gobierno estatal, del gobierno municipal o del gobierno federal. Sin embargo, pues yo tengo un compromiso personal con Chetumal. Quiero mucho a mi ciudad en términos de que no me gustan muchas cosas que veo. Creo que es una ciudad donde podemos abrir muchas oportunidades para muchas personas y yo tengo interés de seguir trabajando para ella y por ella. En el momento preciso y cuando estemos ya mucho más cercanos al proceso electoral, pues yo valoraré si las condiciones son las mejores para mí y a lo mejor podría buscar algún espacio de representación directa. Añadió que se mantiene institucional y esperando los tiempos que marca el partido al que milita el PRI, pero aseverando es tiempo de los jóvenes en este proceso electivo del 2016. Lisbeth Gamboa Son, quien junto con Raimundo King de la Rosa, Román Kian Alcocer, Graciela Saldaña Fraire, Alicia Recalde Magaña y Gabriela Medrano, votaron a favor de la reforma hacendaria que generó un aumento del 11 al 16% del impuesto al valor agregado en zonas fronterizas a nivel nacional. Explicó que ese aspecto ya quedó en el pasado y que esa posición que adoptaron ha tenido repercusiones positivas al generarse recursos adicionales para el Estado que antes no se tenían. Con imágenes de Marcial Martínez, para Su Opinión, Juan Pablo Hernández. La información nacional e internacional que en estos momentos mueve al mundo. De militares fallecidos por un ataque en la península del Sinaí, ocurrido el día previo, subió a 7 después de una serie de ataques reclamados por el grupo extremista Estado Islámico. Un comunicado del brigadier general Mohamed Samir informó que el domingo que el ejército mató a 59 extremistas durante las operaciones del día, que involucraron operativos aéreos. En un principio, un portavoz informó que una bomba detonó en un solo puesto de control el sábado, matando a 3 soldados y dejando 4 heridos. Funcionarios de seguridad que hablaron bajo la condición del anonimato, por no estar autorizados a hablar con los periodistas, dijeron que los islamistas atacaron 2 puestos de control. La titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez González, acudió hoy, acompañada por funcionarios federales, al Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano. La dependencia detalló que la procuradora se reunió con personal ministerial, policía y pericial, a quienes reiteró la instrucción de poner atención especial y ser rigurosos en el desarrollo de las diligencias e investigaciones.
ello con el fin de recabar todos los elementos de prueba para fincar responsabilidades a quienes tuvieron algún tipo de participación en la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, expuso en un comunicado. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que mantienen su presencia y vigilancia en la zona aledaña al volcán de Colima, ya que continúa la actividad y esto ha generado derrumbes en el Coloso. Indicó que de las 6 comunidades que se localizan en el perímetro de exclusión, fue necesario desalojar a 174 personas, de las cuales 53 permanecen en los refugios temporales que se instalaron en San Marcos y en la cabecera municipal de Tonila, mientras que el resto prefirió alojarse con amigos o familiares. Señaló que a través de los sistemas DIF municipales se han entregado alimentos y paquetes de aseo a las personas que así lo requieren. Además, personal de la Secretaría de Salud ofrece consultas para quienes han presentado molestias por la caída de ceniza. Vamos a un corte al volver la sección policiaca. Inicia tu mañana bien informado en Omelet Político. Omelet Político, con los periodistas de la opinión más impactante. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana, sin miedo a decir la verdad, porque en este programa estamos hechos de muchos. Omelet Político. Oros y luces, salones, actitud hacia la belleza. Un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres. Déjanos consentirte con estilistas profesionales que van de la mano de las mejores y más exclusivas marcas del mundo. Oros y luces, salón. Transformamos tu imagen en sueños hechos realidad. Universidad Modelo, vanguardia e innovación en el sureste de México. Universidad Modelo, contamos con 19 licenciaturas y 6 ingenierías. Universidad Modelo, Campus Mérida, Valladolid y Chetumal. Universidad Modelo, atrévete a innovar. Búscanos en Facebook como UModelo. Ven, únete a una de las mejores universidades de México. Universidad Modelo te espera. No lo pienses más e inscríbete ya. Winners Restaurant and Sport Bar. Transforma tu experiencia gastronómica y diviértete en un ambiente deportivo. Desayuna como en casa, almuerza con estilo y cena como en las grandes ligas. Winners Restaurant and Sport Bar. Diario de Quintana Roo, integrado a la vida quintanarroense. Suscríbete con nuestros diferentes precios de acuerdo a tu economía. 28 años nos respaldan en información veraz y oportuna. Diario de Quintana Roo, integrado a la vida quintanarroense. Fashionista. Safras International, lo más exclusivo en ropa americana, zapatos y accesorios de moda. Más de 1,000 diseños de última moda, mayoreo y menudeo. Interior de Plaza Victory, zona libre de Belice. Restaurant and Steakhouse El Faro. Ven y deleítate con el exquisito sabor de nuestra alta cocina internacional y los cortes más selectos. Que tu paladar se deleite degustando los mejores vinos y disfruta de una experiencia única en el lugar más vanguardista de Chetumal. Restaurant and Steakhouse El Faro. Si lo pruebas, seguro regresarás. Thank you.
Ya estamos de regreso con más información y directo en la nota policiaca. Le informo que al interior de un bar, esto aproximadamente al mediodía en el municipio de Bacalar, una riña dejó a una persona severamente lesionada. Una riña en el bar La Jungla en el municipio de Bacalar dejó a una persona gravemente lesionada. El agresor fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Bacalar. Un individuo identificado como Plutarco López, de 22 años de edad, fue lesionado por un sujeto producto de una riña. Primero le rompieron un envase de cerveza en la cabeza y luego, con los restos filosos, le picoteó el cráneo hasta dejarlo semiconsciente. Los hechos se registraron poco después del mediodía en las afueras del bar La Jungla, lugar al cual acudieron los agentes de la Policía Municipal de Bacalar para verificar el reporte de una riña. En el sitio se identificó y capturó al agresor de nombre José Pech, de 20 años de edad, con domicilio en el municipio de Cozumel, quien hace apenas un día llegó a Bacalar para vacacionar. El lesionado fue trasladado al hospital de Bacalar y el agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones. Para su opinión, Jimmy Palomo. Se registra un aparatoso accidente en el primer cuadro de la ciudad capital. Se registra un aparatoso accidente de tránsito en las inmediaciones de la colonia Centro. Los hechos se registraron en el cruzamiento de las calles Independencia con Lázaro Cárdenas. Ahí se supo que el taxista circulaba sobre la calle Independencia con preferencia de paso, pero al llegar a la calle Lázaro Cárdenas es impactado por el vehículo Aveo gris, cuyo conductor no respetó su alto total. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales en ambas unidades. Al lugar arribaron elementos y peritos de la Dirección de Tránsito, los cuales se hicieron cargo de los hechos. Para su opinión, Jimmy Palomo. A pesar de los intentos por salvarle la vida a este hombre que sufrió un accidente mientras laboraba, desafortunadamente no se pudo hacer más y perdió la vida a las pocas horas del accidente. Luego de estar luchando por su vida, muere este hombre que respondía al nombre de Jesús Fermín, quien sufrió lesiones de consideración en el cráneo y tórax al caerle encima una pesada flecha metálica del vehículo que reparaba. Fue llevado de urgencias a la clínica del Seguro Social para su debida atención médica. Paramédicos de la UREN se desplazaron de inmediato hacia el predio de una empresa constructora situada a espadas del Cebeta 11, al tener conocimiento de una persona prensada debajo de un vehículo, pero interceptaron una camioneta Nissan Estaquita de color blanco a la altura de la avenida de los Insurgentes con Manuel Acuña, en la que compañeros del obrero lesionado era trasladado a la clínica del Seguro Social para recibir atención médica. De inmediato lo subieron a una camilla y le brindaron los primeros auxilios mientras era trasladado a dicha clínica, donde reportaron su estado como delicado pero estable y sería sometido a estudios clínicos para determinar si presentaba alguna fractura en caja torácica o en el cráneo. Los paramédicos de la UREN informaron que al valorar al paciente Jesús Fermín, presentaba una contusión en el tórax y una herida en la zona parietal del cráneo. Sus compañeros informaron que Jesús Fermín realizaba trabajos de mecánica debajo de un camión pesado, pero accidentalmente se le vino encima una barra de tracción que le cayó en el pecho y cabeza. Pero luego de unas horas informaron en la clínica del Seguro Social que Fermín había fallecido. Para su opinión, Jimmy Palomo. Falta de correcta señalización ocasiona percance automovilístico. Al final, los involucrados deciden pagar cada quien sus daños.
se registra un accidente de tránsito en las inmediaciones de la colonia Polígono 2. Hace unos días reportamos que los topes que se ubican en la avenida Nápoles con Justo Sierra habían sido cubiertos por la repavimentación efectuada hace algunos meses. Por lo anterior provocó un aparatoso accidente en el que se vieron involucrados un automóvil Chevy conducido por un trabajador del Instituto Nacional de Migración y un taxi marcado con el número económico 719. Con base a la información recabada en el lugar de los hechos, el taxi conducido por Rodolfo Valenzuela circulaba sobre la calle Justo Sierra, pero al llegar a la calle Nápoles no respeta su alto total y es impactado por el Chevy blanco conducido por Bernardo Niño, quien conducía a exceso de velocidad y sin respetar los desgastados topes. El taxista dijo que vio el auto que se acercaba y notó que estaba a una distancia considerable, por lo que pensó en poder cruzar sin problema. Ambos conductores llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños. Para su opinión, Jimmy Palomo. Gracias por haber estado con nosotros. Hemos llegado al final en este espacio. Su opinión. Te invito a que se quede en la programación de Canal 10 y el día de mañana, en punto de las 2 de la tarde, de nueva cuenta, esté con nosotros. Hasta pronto.